¿Qué tal? ¿Cómo están? Marrón, ¿cómo estás? Hola, Anita, muy bien, gracias a Dios. Muy feliz y contenta por estar contigo nuevamente en un nuevo programa de nuestra Asociación Gourmet de Jalisco. ¿Cómo ves? Súper bien. Oye, hay que invitar a todo el auditorio para que se inscriba en nuestro canal de YouTube de la Asociación Gourmet de Jalisco, le den muchos likes y que le piquen a la campanita para que les lleguen notificaciones y se enteren que estamos con ustedes. Y también les pedimos de favor que si quieren que hagamos alguna receta en especial, algunos tips, lo que ustedes gusten, este es su programa, estamos aquí por ustedes y para que de alguna forma nosotros también nos hagan irnos preparando un poquito claro, más, ¿no? Oye, y complacerlos en lo más que se pueda. ¿Qué crees que les tengo ahora? ¿Qué vas a preparar, Ana? Vamos a preparar una rica, nutritiva y fresca ensalada de verano. ¿Cómo ves? ¡Ay, súper rico! Estoy viendo ingredientes maravillosos ahí. ¿Qué tenemos, Ana? Platícanos. ¿Tenemos? Sí. Entonces, iniciamos con lechuga, una mezcla de lechuga, la que ustedes gusten. Uh-huh. Vamos a tener una hierba. Bueno, voy a hacer un aderecito. Ajá. Con una hierba que viene siendo la hierbabuena, que también lo pueden hacer con especias, ¿sí? Uh-huh. Que puede ser el eneldo. Bueno, le podemos poner orégano seco, muchas como otras especias cosas. Y como hierba fina le podemos poner albahaca, romero, hierbabuena, eneldo fresco. Exacto. Uh-huh. Bien, y piña, que la piña la vamos a caramelizar. Tenemos también lo que viene siendo apio, cebolla y un pimentón. Pimiento. Un pimiento. Pimiento rojo, le va a dar mucho color. Sí, y nuestra proteína, que va a ser el pollo, y vamos a ponerle un poquito de tocino. Ay, ¿cómo ves? Perfecto, qué ricura, ¿eh? Y es una ensalada muy nutritiva y sobre todo que esta receta es para una sola porción y la pueden replicar para más, para más porciones. Perfecto. ¿Te parece bien si vamos a hacerlo primero? A empezar. Y vamos primero a salpimentar lo que es la pechuga, ¿sí? Vamos a ponerle la sal, la pimienta y ahorita le damos su volteadita, ¿sí? Para que quede bien aderezada. Gracias. Un poquito nada más para que no se vaya. Y vamos a la estufa. ¿Te parece bien? Pues, ¿cómo ves, Marlon? Una vez ya le damos una muy buena sofreída. Muy bien. Uh-huh. Al tocino, para que con esta grasita que está sacando el tocino, vamos a caramelizar un poco la piña. Un poco la piña, ¿cómo ves? Perfecto. ¿Te parece bien? Sí, entonces perfecto. Vamos sacando ya el tocino. Hay gente que le gusta más dorado. Yo en lo personal no me gusta tan porque luego lo siento como muy seco, no sé. Ok. Pero con que se sienta doradito. Sienta ya doradito. Poquito crunchy, ya con esa estrellita. Entonces lo sacamos y metemos la piña en un segundito más. Continuamos y vamos a poner. Yo le voy a poner 3 pedacitos de piña, porque a mí me encanta la piña. Sí, pero ahora sí ustedes al gusto. Recuerden que esta es para una sola porción. Y no sé a ti qué tanto te gusta la piña, Manu. Me encanta la piña en todas sus presentaciones, la verdad. Y quedó linda, ¿eh? La partieron súper bonita. Va a lucir muchísimo en la ensalada. En la ensalada. La vamos a dejar un poquito de un lado, otro poquito del otro. ¿Sabes cómo queda muy linda? Dime. Cuando tienes una sarteneta que tenga como grill, que son esas ranuras, y tú la pones a asar, y entonces la piña se marca. Ajá. Y la puedes poner primero de un lado y luego la volteas, y entonces el grillado parece cuadrícula. Y se ve súper bonita. Y le da mucha presentación. Un buen tip. Claro. Para hacerlo así. Claro, en un sartén que tenga grill. Perfecto. Aquí la tenemos que dejar un poquito que se... Dejamos un poquito más para que se dore y regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Ay, están súper lindas nuestras piñas. Mira, muy lindas. Así media tostaditas, sí, media doraditas. Sí, ligero. Yo creo que con este toque ligero la sacamos, ¿te parece bien? Perfecto. Y posteriormente lo que vamos a agregar es nuestra pechuga de pollo. Okay. Muy bien, la ponemos. La ponemos y la dejamos que, como dices tú, la vamos a dejar que caliente, que se cocine, que no se nos seque. Que no se nos seque, exactamente. Le vamos a dar su tiempo. Y como están en filetes, es súper fácil y rápido. Sí, porque está fileteada. Y que delgadito. ¿Te parece bien unos 7 minutos por lado, más o menos? Igual, sí. Que empiece a dorar un poquito
y del otro lado, y listo, con eso tenemos. Pues una vez ya, Marrón, que tenemos nuestra piña, y ve nada más qué bonito quedó. Sí, nuestra pechuga. De veras, me gustaría que le hicieras un pequeño crop top para que vean la frescura, el que está todavía con juguito, la pechuga, que así debe de, claro, así debemos de comer nuestra pechuga. Así es como se come. La gente cree de veras que la pechuga es la parte más seca, en alguna ocasión lo he comentado, y no, es la parte más jugosa. Lo que pasa es que la gente sobrecoce la pechuga. Exactamente. Entonces hay que dejarla en su punto. En su punto. Aquí nosotros ya podemos ver cómo está perfectamente cocida en su interior. Miren, miren qué jugosita está. Sí. Y está cocida. Y hay algo importante, que no le pusimos una gota de aceite, fue todo con lo que soltó el tocino y con el juguito de la piña. Entonces imagínate qué aderezada tan sabrosa va a tener. Claro. La estoy porcionando para ponerla sobre la ensalada. Pero sí, vamos a esperar a que se enfríe un poquito. Sí, porque está muy caliente, pero sí, por mientras lo que podemos hacer es, ¿qué te parece si ponemos, podemos poner como una camita, uh-huh, ¿sí? De la piña. Uh-huh, muy bien. Y podemos poner, ya una vez que se enfríe un poquito más la pechuga, la podemos poner encima, uh-huh, y lo vamos a adornar con... Yo les sugiero que alrededor pongamos un poquito de cebolla, las personas que les guste la cebolla, para darle un toque de colores, ¿cómo ves? Perfecto. El apio, que es algo muy, muy nutritivo y muy rico, ¿sí? Perfecto. Ponerle apio. Yo le pondría los morrones ya una vez que se ponga la pechuga, ¿sí? Y mientras, ¿qué te parece si hacemos el aderezo? Perfecto, vamos, ¿sí?, haciendo el aderezo. El aderezo. Y así esperamos que se enfríe, sí, la pechuga. El aderezo va a ser yogur natural, uh-huh, y como dijimos, hierbabuena. Okay. Y una muy buena forma de cómo cortar la hierbabuena es con tijeras. Claro. ¿Te parece bien? Con las tijeras evitamos que la se desjugue, se oxide. Y nos va a quedar de maravilla, mira. ¿Quieres que lo haga yo? Sí, por favor, sin darle mucha molestia. Simplemente la voy a poner acá para darle toquecitos. Todo lo que quieran picar, por ejemplo, cilantro, perejil, todo lo podemos hacer con tijeritas. Y nos queda más. Y yo le doy, mira, al final. Ah, le das una... unos toquecitos. Unos toquecitos para que quede todavía más. Exacto. Picadito. Exacto. ¿Es ponerla ya acá? ¿Sí? Sí. Aquí va. Salpimentamos un poco. Muy bien. Y aquí está. Revolvemos. Y recuerden que la hierbabuena es muy digestiva y es muy buena. Y el yogur natural. El yogur natural, yo les quiero decir que tiene que ser un yogur natural sin azúcar. Así es. El yogur natural a veces dice sin azúcar y tiene algún otro ingrediente saborizante o endulzante, como puede ser stevia o puede ser cualquier otro. Y no es que no tenga dulce, sí tiene. Hay que comprar un yogur que diga sin azúcar. Y lo dice en la parte de abajo de la etiqueta, sin azúcar, y revisarlo, que realmente no sea light, porque los light son los que tienen estos endulzantes. Exactamente. ¿Ok? Listo, Ana. Muchísimas gracias, Marrón. ¿Qué te parece si vamos entonces ya a poner la pechuga? Ya una vez ya que está un poco tibia, ¿sí? La ponemos así en la camita con sus respectivas... Podemos poner todo, la podemos dejar este pedacito también, pero no creo que me gusta más así, sí, solita. Mira, estamos haciendo, sí, una especie de abanico. Exactamente. Y el abanico va a estar también decorado con aguacate. Con el aguacate. Le ponemos. Y al final el pimiento rojo para que se vea el tono un poquito más resaltado. Exacto. Se lo ponemos copeteando. Sí. Recuerden la mezcla de lechuga, las que ustedes gusten, ya sea romana, ya sea orejona,
lo que de alguna forma ustedes gusten. Y al final, lo que vamos a hacer, el tocino, lo que dejamos de tocino, o lo que de alguna forma lo doramos, lo vamos a esparcir. Perfecto. Y le ponemos en aderezo. ¿Te parece muy adelante, bien? Adelante. Voy a tomar una cucharita para ponerle un poquito, ¿sí? Y eso sirve como decoración, pero también como un sabor, porque el tocino le da un sabor muy rico. Si se fijan, casi no cocinamos con mucha sal. ¿Por qué? Porque el tocino ya nos está dando la sal. Y el aderezo, donde ustedes les gusten poner. Uh-huh. Podemos hacer así como una hilerita, ¿sí? Nada más. Y si gustan, les gusta más, pues ya le pueden poner un poquito. Y también más. Lo podemos poner a un lado del plato del comensal. Claro. El aderezo, ya cada quien se sirve y a su gusto. Y cada quien se sirve a su gusto. El aderezo. El aderezo. Y bueno, así tenemos una deliciosa y sencilla y práctica ensalada de verano. Marlon, un gran placer haber estado en estos momentos contigo. Igualmente, Ana. Y recordarles que cada 8 días sale un video. Que nos den like, que compartan, que nos recomienden y sobre todo, ya tenemos TikTok también, ya estamos con TikTok, bien. Estamos en Face y en Instagram. Muchísimas gracias, gracias Marlon, a ti, Ana. Y vaya a todos. Buen día.